Muy buenas tardes a todos a este último webinar para la sesión de hoy, 9 de octubre. En breve estamos empezando con nuestro tema. Por favor, nos quedamos en sala unos minutos. Bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta última sesión para hoy, 9 de octubre, de nuestros seminarios virtuales Miércoles del Exportador. Antes de dar pase a nuestro tema, vamos a dar unas breves indicaciones. Recordemos que toda la sesión, todas las sesiones que han escuchado el día de hoy, al finalizar la jornada o en los días posteriores, estaremos enviando a través de sus correos electrónicos las presentaciones de nuestros expositores. Recordemos también que es a través de la casilla del chat en donde vamos a poder colocar nuestros comentarios, nuestras consultas o nuestras dudas sobre el tema de hoy. Y por último, también, casi finalizando la sesión, vamos a poder compartir una encuesta de satisfacción por la ponencia o ponencias que escuchen hoy. El día de hoy nos acompaña Stephanie Vilca, quien forma parte del Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación de PROM Perú. A su cargo tiene el tema de aprendiendo a exportar paso a paso. Stephanie, muy buenas tardes. Gracias por asistir. Hola, Carmen. Gracias por el pase. Te cedo la palabra en todo caso para que puedas iniciar con tu exposición. Ok. Bien, buenas tardes con todos. Agradecerles a todos la puntualidad, ¿no? El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, que es el aprendiendo a exportar paso a paso, ¿sí? Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Este, por ejemplo, es la tabla de contenido que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que va desde el paso 1 hasta el paso 7, es decir, desde la formalización de la empresa hasta el embarque al exterior. ¿Sí? Nosotros hemos identificado estos 7 pasos primordiales para iniciar un proceso de exportación, pero no necesariamente van a suceder de la misma manera, ¿no? Va a depender de la situación en la que se encuentre la empresa. Por ejemplo, si es que una empresa ya ha establecido un primer contacto comercial, ¿no? En todo caso, tendría que hacer ahí un perfil acerca de las regulaciones que se requiere su producto para la salida del exterior, ¿no? O de repente, si estamos iniciando un plan de negocios de exportación, justamente ahí vamos a iniciar desde un paso primordial, que es el de la formalización de la empresa. ¿Sí? Me gustaría que puedan interactuar a través del chat ahí con las consultas o dudas para ir absorbiéndolas al finalizar la presentación. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Qué entendemos por exportar? ¿No? De acuerdo a la Ley General de Aduanas, del Decreto Legislativo 1053 y su reglamento, en el artículo 60 nos menciona que la definición de la exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. ¿Qué quiere decir ello en simples palabras? En una exportación siempre van a intervenir 3 componentes, ¿no? El exportador, el producto y el importador, ¿no? Sin embargo, estos 3 componentes van a estar acompañados de otras instancias, por ejemplo, los documentos que se requieren para la exportación del producto, uno de ellos siendo la factura comercial, que es el documento que sustenta una exportación. Y también van a intervenir operadores logísticos para la exportación del mismo.
¿Qué nos menciona también este artículo 60? La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. Esto es realidad debido a que en la factura comercial que nosotros emitamos como empresa, únicamente vamos a emitir el valor al cual yo ofrezco mi producto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente ustedes me dirán, este Juan, yo quiero exportar lo que es polos de algodón, pero lo quiero llevar como parte de mi equipaje hacia Alemania, ¿no? ¿Esto ustedes creen sería una exportación o no? A ver, los leo en el chat. ¿Consideran que el llevar algún producto como parte del equipaje sería considerado un tema de exportación? Los leo en el chat, a ver qué me menciono sobre ello. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ninguno? Bueno, no hay problema. No, definitivamente no es considerado como una exportación, por lo mismo que no hay documentos que sustenten esta exportación, ¿no? Esto ya está considerado dentro de un reglamento que es el de equipaje y menaje para uso personal, ¿no? Por lo mismo no se considera como un proceso de exportación. Claro, exacto. Sí, gracias por la intervención, Aldo, Néstor. Bien. En todo caso, de igual manera, y estoy dejando la fuente que nos habla acerca de la exportación definitiva, ¿no? El proceso de cómo se interviene este proceso, ¿no? Ahí lo pueden revisar también. Bien, vamos a pasar al paso uno, justamente que habla sobre el tema de la formalización de la empresa, ¿no? Para poder exportar es necesario estar considerado, ya sea como persona natural con negocio o como persona jurídica, ¿no? Para que de esta manera nosotros estemos habilitados para emitir lo que son boletas de venta y o facturas comerciales, ¿no? También nosotros recomendamos que, por ejemplo, se especifique en la ficha RUC de SUNAT justamente la cápita de actividad de comercio exterior, exportador-importador, ¿no? Es una recomendación que nosotros lo hacemos, ¿no? A ver, sin embargo, de repente, cuando ya hay empresas constituidas, ¿no? Han venido con nosotros a indicarnos que yo ya constituí mi empresa, me dicen, Stephanie, en todo caso no voy a poder exportar, es un requerimiento justamente indispensable para exportar. No, la respuesta es no. Es una recomendación que nosotros lo hacemos por un tema de imagen de la empresa, pero no es ningún, no va a interferir en el proceso que nosotros consideramos para un tema de exportación. No pueden hacerlo sin que en la actividad de comercio exterior no esté especificada este acápite, ¿no? Pero sí lo recomendamos para futuras situaciones poder actualizar si es que ustedes ya tienen una empresa, ¿no? Porque un importador o de repente se puedan tomar contacto con algún cliente en el exterior, este cliente o esta empresa extranjera lo primero que va a hacer es acudir a fuentes oficiales, ¿no? Por ejemplo, SUNAT o a través de nosotros para consultar sobre la actividad comercial de esta empresa o llevar de repente la imagen básicamente de la empresa, querer conocer un poco más quiénes van a ser sus proveedores, ¿no? Entonces, es muy determinante que nosotros podamos considerarlo, ¿no? Pero no me va a intervenir a mí como empresa si es que yo quiero exportar, ¿no? Únicamente cumplir con las reglamentaciones que vamos a verlo más adelante y, bueno, estar constituido, ¿no? Bien. Puedo exportar como persona natural sin negocio, ¿no? Hay empresas que también o emprendimientos que de repente tienen ahí el producto, ¿no? De repente, pero no quieren arriesgarse tanto si de repente no consiguen un buen mercado, ¿no? Entonces de repente quieren iniciarse por exportar de repente muestras de momento, ¿no? Entonces es posible que yo pueda exportar solamente con mi DNI. Claro que sí, existen dos modalidades. La primera de ellas es hacer
máximo 3 exportaciones anuales por un valor que no exceda los $1,000 americanos y una sola vez en el año por un valor que exceda los $1,000 americanos, pero que no supere los $3,000 americanos, ¿no? Entonces, ahora ustedes seguro me dirán, pero Stephanie, hace un momento me comentaste que yo para exportar requiero tener mi factura comercial, requiero poder ahí indicar el valor de venta de mi producto, ¿no? En este caso, cuando nosotros exportamos solamente con nuestro DNI, existe un documento que va a reemplazar la factura comercial, que en este caso es la declaración jurada de valor, ¿no? Este documento fácilmente nosotros lo podemos descargar de la página web de SUNAT, ¿no? Y adecuarlo ya a nuestro envío, ¿no? Tener otras consideraciones, por ejemplo, para exportar solamente con DNI, es que está más ligado de repente a la exportación de productos manufacturados o textiles, ¿no? Por ejemplo, productos que se requieren de algún certificado o autorización por ser considerado una mercancía restringida, se tiene que hacer justamente algunos procedimientos, ¿no? Entonces, para ello sí se requieren RUC, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello también, ¿sí? Bien, si bien nosotros como PromPerú estamos enfocados al tema de la exportación como tal, existen algunas instituciones que les pueden brindar mayor información sobre el tema de la constitución o la formalización o de repente qué tipo de sociedad es mejor para mí como empresario, ¿no? Entonces, ahí está SUNAT, está COFIDE, está el programa Tu Empresa de Produce o Formaliza Perú también del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quienes brindan en algunas ocasiones asesorías, charlas, ¿no? Y les pueden brindar mayor información sobre el tema de constitución, ¿sí? Bien, el segundo paso que hemos considerado dentro de este proceso justamente es el estudio de mercado, ¿no? El empresario justamente tiene que analizar el mercado internacional, si es que va a desarrollar un plan de negocios de exportación y tiene que analizar también algunos indicadores establecidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si vamos al ambiente, a la distribución física internacional, que es un componente también, y yo soy una productora de mangos o de papaya, por ejemplo, que son productos del sector agro que se requiere tener una cadena de frío, entonces ahí también el tema de la elección de mi operador logístico tiene que ser bastante importante, va a depender también del destino al cual yo me voy a dirigir, ¿no? Por ejemplo, el tema de las papayas, que es un producto bastante susceptible a deteriorarse, ¿no? Tiene que pasar por una cadena de frío establecida y en esas ocasiones también determinar si de repente el transporte es vía marítima o vía aérea, ¿no? Entonces, esos factores tenemos que analizarlos también, ¿no? En cuanto al ambiente físico y demográfico, también es muy importante determinarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una empresa que produce chompas de alpaca, determinar bien cuál es mi mercado objetivo, ¿no? Por ejemplo, si estoy pretendiendo exportar este tipo de productos a un clima cálido como el de Miami o Florida, no estaría enfocando muy bien mi producto, por lo mismo que el clima ahí es bastante cálido, ¿no? Entonces ahí tendríamos que analizar mejor cuál vendría a ser mi segmento o mi mercado objetivo, ¿no? El entorno sociopolítico y cultural también, ¿no? Determinar las variables políticas que esté estableciendo el país al cual yo me voy a dirigir. Por ejemplo, también debido al reciente conflicto que hubo entre Rusia y Ucrania, las exportaciones se han visto bastante también afectadas en su momento. Hubieron exportaciones que en este caso tuvieron que salir vía aérea hasta Europa y luego trasladarse vía terrestre hasta su destino final, ¿no? Entonces, ahí esos temas también son bastante importantes de analizar, ¿no? Y bueno, en cuanto al consumidor y segmento objetivo, también determinarlo, verificar ahí quién va a ser, si voy a exportar de repente a una empresa distribuidora o mi consumidor va a ser finalmente el consumidor final como tal, ¿no? Determinar también ahí, por ejemplo, el mercado europeo está bastante alineado a los temas orgánicos, entonces validar ahí si mi producto va a ser aceptable dentro de este mercado, ¿no?
Las costumbres y tradiciones son muy importantes también a analizar cuando yo estoy determinando algún mercado potencial, ¿no? En cuanto a las tendencias del mercado, hace un momento lo comenté, ¿no? El tema orgánico es bastante importante para el tema europeo y esto sigue acompañado también de otros países como Estados Unidos o Canadá también, que tienden bastante al tema orgánico, ¿no? Por lo cual mis productos también tendrían que estar alineados hacia ese tipo de mercado si es que yo estoy considerando que este sea mi mercado objetivo, ¿no? Bien, en cuanto a cómo seleccionar los mercados potenciales para exportar, ¿no? Se recomienda empezar por aquellos que son socios ya comerciales o que de repente manejan un mismo idioma, con los cuales tenemos algún acuerdo de promoción comercial bilateral, ¿no? Chile, Bolivia, Ecuador son mercados bastante amigables y también cercanos a nosotros, ¿no? Por lo cual también de repente el costo del transporte a elegir no va a ser tan alto como si realmente estamos considerando exportar a China, ¿no? Por ejemplo. Las estadísticas son bastante importantes también determinarlas, ¿no? Determinar si mi producto, qué tanto se está exportando hacia ese país o quiénes son los principales países que importan ese tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, si no tengo todavía un producto determinado, puedo determinar a través de estadísticas qué productos actualmente se están importando desde algún país determinado, ¿no? Por ejemplo, Canadá, etcétera, o algún otro país de interés, ¿no? A ver, vamos a ver si puedo compartir la pantalla para ejemplificarles un poco más esta sección, ¿sí? Si tienen de repente algún producto o un país definido, si me lo podrían colocar en el chat para hacer la simulación a través de estadísticas, me lo menciona. Bien, estamos en este portal actualmente que es elexportemos.pe. Lo voy a dejar acá en el chat. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Acerca del tema estadístico, en esta sección de Descubre oportunidades vamos a poder determinar las estadísticas de exportación, ¿no? Tengo la opción de hacerlo por partida arancelaria, ¿no? Esta palabra la vamos a ver dentro de un momento. O por mercado de destino que también les estaba comentando, ¿no? Si aún no tenemos un producto definido, podemos ahí determinar exactamente qué productos actualmente está importando un país de interés, ¿no? ¿Alguien de los presentes tiene algún producto? Diré, perdón, algún país determinado que quiera conocer cuáles son los principales productos que se pueden exportar a este país de interés. Si no, hacemos la ejemplificación con alguno de ellos. Sí, mientras van colocando en el chat, por ejemplo, vamos a verificar a Bolivia, ¿sí? Seleccionamos en este apartado la opción de Bolivia y vamos a dirigirnos a exportación exportable. En esta sección vamos a poder verificar cuáles son los principales productos que se están exportando al país de Bolivia. Por ejemplo, verificamos que se exporta barra de hierro o acero, pañales para bebé, condimentos, galletas dulces, ¿no? Jabón en barras. ¿Qué más? A ver, tejidos de punto de algodón, ¿no? Habría que determinar aquí qué tipo de productos exactamente, ¿no? Entre otros que aquí menciona, ¿no? Entonces, a ver, voy a verificar otro país. A ver, regresamos a inicio, por ejemplo, y aquí Joel me menciona el Suiza, ¿no? El país de Suiza. A ver, seleccionamos de igual manera el país de interés, automáticamente se va a actualizar la tabla.
y seleccionamos, ¿no? Exportación exportable. Y por ejemplo, para el país de Suiza, vamos a ver, poder verificar que se está exportando bastante lo que son productos minerales, pero también otro tipo de opciones, ¿no? A ver, está cargando todavía la sección. Esperemos unos minutos en que se pueda actualizar. Sigue con la opción de Bolivia. Andrea nos menciona Escocia. A ver, vamos a poder verificar ya. A ver, un momento más. Aquí ya me cargo, por ejemplo. ¿No? Para el país de Suiza, ¿no? Verificamos que en este caso se están exportando lo que es cacao en grano, cardigans de pelo fino, temas de café tostado, pisco, ¿no? Vemos que para el caso textil, bastante prendas de alpaca, ¿no? Pasta de cacao también, higos frescos, ¿no? Entre otros productos. Que vamos a poder terminar también en esta sección, las empresas exportadoras hacia ese mercado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder determinar también cuáles son los puertos de origen, desde dónde está saliendo la mercancía, las vías de transporte, ¿no? Y también el UBIGEO, ¿no? El departamento de cual se están justamente haciendo las exportaciones como tal. Ok, a ver, un momento. Sí, no se logró verificar, ¿verdad? Me comenta, ahí sí se logra ver. En el chat me comenta. Oh, Carmen, ahí sí me comentas. Sí, ah, ok, Sí, se Carla. puede. Gracias, Carla. Ya, vamos a retroceder nuevamente. Entonces, les estaba comentando acerca de Suiza, ¿no? Verificamos que se exporta bastante lo que son prendas de alpaca, temas de higos frescos también, ¿no? De esas prendas de pelo fino, calzados también, ¿no? Habría que determinar qué tipo de calzados, harina también de maca, en este caso, camu camu. Entre otros. ¿Qué vamos a poder determinar dentro de este análisis también? Las empresas exportadoras de estos productos y también los puertos de origen o las vías de transporte utilizadas hacia ese mercado, ¿no? También el UBIGEO de las empresas, ¿no? También quiénes son las empresas exportadoras. Entonces, aquí está una sección. Simplemente ingresan ustedes a la sección de exportemos.pe, en la sección de estadística, y ahí hacen la consulta bajo el país de interés. Sí, vamos a ver otros ejemplos más adelante, pero para no darnos el tiempo también de compartir toda la presentación. ¿Sí? Regresamos a nuestra presentación. Y bien, otra fuente de información, bueno, son las experiencias de las organizaciones como PromPerú, que nosotros brindamos también información y capacitaciones en temas de comercio internacional, sobre todo el tema de las exportaciones, ¿no? Bien, aquí llegamos a un punto también acerca de que nos habla acerca de la partida arancelaria. La partida arancelaria es un código numérico de 10 dígitos que identifica al producto de forma nacional, donde los 6 primeros dígitos son semejantes a nivel internacional, ¿no? Estas partidas arancelarias básicamente son como el DNI del producto, ¿no? Al igual que nosotros como personas tenemos ahí este número de identificación
los productos también se les impone un código de identificación. ¿Por qué es importante? Porque nos permite facilitar el mismo idioma de estos productos en todas las aduanas del mundo. Un claro ejemplo lo vemos, por ejemplo, en el tema de las paltas. Nosotros conocemos a la palta como tal, pero por ejemplo en otros países como México las conocen como aguacates. Por ejemplo, si nosotros conocemos acá la piña, en otro producto, en otros países la conocen como ananá, ¿no? Entonces, para facilitar un mismo idioma en todas las aduanas del mundo y no haya inconvenientes de idioma, se les asigna este código numérico, ¿no? Les comentaba que este código numérico, perdón, va a estar comprendido dentro de este arancel de aduanas que se actualiza cada 5 años, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de las paltas, ¿no? Vamos a hacer una simulación para determinar también el tema estadístico, pero si de repente alguno ya tiene la partida arancelaria de su producto, pueden colocarlo en el chat mientras tanto, nivel de 6 dígitos o 10, y podemos determinar ahí el tema estadístico, ¿no? ¿Cuáles serían los principales mercados de destino, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes no conocen ahí cuál es de repente la partida arancelaria para su producto como tal, existe en SUNAT Aduanas un área de división de clasificación arancelaria donde ustedes pueden validar cuál sería la partida arancelaria correspondiente al producto, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos claros cuál es la partida que le corresponde a nuestro producto, porque también ha habido casos en los que ha sido objeto de rechazo el consignar una mala asignación de partida arancelaria, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos a polos de algodón determinado dentro de esta partida, que es la 6109100031, que hace referencia a polos de algodón de un solo color uniforme, ¿no? Que vendría a ser una partida específica, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente alguno me dirá, Stephanie, bueno, yo también fabrico lo que son polos de algodón, pero no necesariamente son el 50% de algodón, sino que tiene 10% de materia, de otro tipo de materia textil, spandex, por ejemplo. Entonces, ¿sería esta mi partida? Bueno, habría que ver a través de un análisis físico-químico. Pero en muchos de los casos también se exporta o se asigna la partida arancelaria bajo una partida bolsa a las demás, ¿no? Las demás es una partida bolsa en la cual se consigna ya el producto si en caso no hay una partida específica para el mismo, ¿no? Por ejemplo, el caso de las pitahayas no tiene una partida específica, ¿no? Las pitahayas actualmente se están exportando bajo una partida bolsa como tal, ¿no? Y bueno, el consignar una partida específica también va a depender acerca del volumen de las exportaciones en esos 5 años que se actualiza cada arancel, ¿no? Algunas de repente en el presente año no tienen una partida específica como tal, pero por ejemplo, para el arancel de aduanas 2027 se establezca alguna partida en específica, ¿no? Va a depender del volumen de exportación como tal. Bien, antes de ello, vamos a revisar también el tema estadístico, pero si en caso tienen de repente alguna partida arancelaria, me la colocan en el chat. De igual manera, voy a compartir nuevamente mi pantalla para poder hacer la simulación. Bien, dentro de Exportemos tenemos esta opción, ¿no? Que nosotros revisamos las exportaciones por mercado de destino, pero ahora vamos a revisar las exportaciones por partida arancelaria, ¿no? Entonces vamos a ingresar al dashboard. Y aquí, por ejemplo, en esta sección vamos a poder buscar el producto si es que ya tiene una partida arancelaria como tal específica, o del contrario, hacer la búsqueda bajo la subpartida arancelaria, ¿no? A ver, por ejemplo, Maca, y automáticamente me va a seleccionar algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar harina de maca, que vendría a ser esta partida, ¿no? La 11.06.20.
Nos dirigimos nuevamente a exportaciones por tablas, ¿no? Y aquí vamos a poder verificar, por ejemplo, cuáles son los mercados de destino de este producto, ¿no? Verificamos que la harina de maca principalmente se exporta a Estados Unidos, seguido de Ecuador, Brasil, Japón y Corea del Sur, ¿no? Este es el volumen de exportaciones en los últimos 5 años, ¿no? Vamos a poder ver también la relación de las empresas que están exportando actualmente este producto, cuáles son las vías de transporte, los puertos de origen y el ubicado de las empresas en este caso, ¿no? Entonces, acá hay bastante información importante que nosotros podemos revisar si en caso estamos haciendo un plan de negocios de exportación, ¿no? A ver, ninguno me ha colocado ahí la subpartida arancelaria. Nadie tiene un ejemplo o quiere hacer la simulación bajo un producto. Otro ejemplo, por ejemplo, que podemos colocar ahí para el caso de chompas de alpaca. A ver, vamos a ver. A ver, un momento. Los leo en el chat en todo caso, si alguno tiene algún ejemplo. Bien, por lo general, todas las partidas arancelarias, las subpartidas del caso de textiles se encuentran en el capítulo 50, 61. Vamos a verificar ahí si podemos tener ahí una opción para el caso de las chompas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a esta opción que es abrigos y chaquetas, ¿no? Habría que identificar si específicamente es para el caso de lana o pelo fino, si es alguna otra materia textil, ¿no? Acá podemos determinar posibles partidas arancelarias, ¿no? Pero si en caso no la conocemos, ahí sí hay que validarlas con Sonata Aduanas, ¿no? Entonces, seleccionamos nuevamente exportaciones por tabla, ¿no? Y acá, por ejemplo, verificamos que esta partida arancelaria tiene a mercados de destinos como Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil y Puerto Rico también, ¿no? De igual manera, tenemos la opción de ver cuáles son los puertos de origen, cuáles son las vías de transporte y, en este caso, el departamento o el ubicado de las empresas que están exportando este tipo de productos, ¿no? Entonces aquí dejo ahí la opción a que ustedes puedan hacer la simulación cuando ya tengan la subpartida o definida para el producto, ¿sí? Regresamos a nuestra presentación para ir avanzando. Bien. ¿Dónde encuentro también mayor información sobre estudios, guías de mercado, ¿no? Es a través del portal que les mencioné, exportemos.pe. Vamos a poder encontrar ahí justamente guías de mercado, infografías o fichas técnicas también, ¿no? Dentro de esas fichas técnicas de negociación, por ejemplo, vamos a poder determinar cuáles son las recomendaciones y que estamos interesados en negociar con un japonés o con un taiwanés, ¿no? Con algún cliente del exterior. Hay algunas fichas que son bastante interesantes que ustedes los puedan revisar. Aquí estoy dejando los enlaces también. ¿Dónde encuentro también mayor información sobre temas de estudios de mercado? Están los requisitos de acceso a mercados RAM, que justamente nos va a mostrar las regulaciones o restricciones para la exportación de ciertos productos. No están considerados para todo, pero sí para mayormente productos del sector agro, procesados y algunos productos de manufacturas. Entonces también es un portal abierto a que ustedes puedan acceder fácilmente, ¿no? Consulta de requisitos en SENASA también está alineado para la exportación de todo lo que son productos agro, ¿no? Si estoy interesada en exportar papaya, mangos, cacao, ahí voy a poder verificar cuáles son los requisitos de por sí, ¿no? Y bueno, acá también hay unas guías para las regulaciones para la exportación de alimentos, sobre todo.
para ciertos países como Estados Unidos, Unión Europea, México, entre otros, ¿no? El detallado de su partida nacional también es para determinar estadísticas, básicamente a través del mismo portal del SUNAT con la partida arancelaria del producto. Y bueno, la plataforma Ayudamos también es un portal en el cual se obtiene acerca de la base de conocimiento que ha establecido el departamento y alguna información interesante que ustedes puedan ahí revisar. Es una plataforma nueva que nosotros hemos sacado recientemente. Pueden suscribirse, los invito a que puedan suscribirse a este portal, revisar también algunos manuales que tenemos nosotros a disposición, como el manual de TradeMap, de MatMap, tenemos el manual también de cómo completar mi declaración de exporta fácil, ¿no? Entonces, los invito a que puedan revisar. Estamos todavía ahí adecuando la que puedan ustedes encontrar mayor información, ¿no? Dentro de este portal. Y bueno, existen también otras herramientas o otros programas como PromPerú, ¿no? Como instituciones como PromPerú, que también le brindan información comercial, ¿no? Tenemos a ProChile, a Procomer, a ProEcuador, al Dian de Colombia, Access to Markets para el mercado europeo, ¿no? Por bloque económico tenemos también a Aladi, a Mercosur, a Lefta, en el cual podemos encontrar información sobre las regulaciones de acceso a ciertos, a estos mercados que componen este bloque económico como tal. Otras herramientas de inteligencia comercial, ¿no? Les comentaba acerca del TradeMap, que es para determinar justamente el tema estadístico de exportaciones y de importaciones. Es un portal abierto a público en general. Únicamente podemos hacer la suscripción de manera gratuita, ¿no? Y cuando ya nos suscribimos o nos registramos en este portal de TradeMap, vamos a poder también tener acceso al portal de Market Access Map, donde vamos a poder ahí determinar justamente cuáles son las medidas arancelarias o el arancel a pagar de ciertos productos bajo la partida arancelaria. Y bueno, también están justamente ahí los canales de atención al exportador que nosotros manejamos, la atención a través de correo electrónico, ¿no? exportaciones@promperu.gob.pe. La atención telefónica también vamos a poder ahí encontrar este canal por si están interesados en exportar cierto producto, les podemos indicar ahí cuáles son las regulaciones o restricciones, o de repente me han solicitado algún documento que de cierto país, entonces también podemos ahí brindar la información sobre ellos. Si es que hay que hacer un tema de investigación, se va a poder hacer también, ¿no? El WhatsApp, ¿no? Es servicio de mensajería instantánea, únicamente la atención es a través de mensajería, no se aceptan llamadas a través de este canal, ¿no? Y bueno, la atención por Telexportemos, ¿no? Ya es una cita más privada con alguna asesora, ¿no? Previamente se selecciona ahí el día y la hora en la que desean ustedes recibir esta asesoría y ya en este caso ahí van a poder absolver las dudas correspondientes, ¿no? Y bueno, la atención presencial que está en nuestras oficinas de Jorge Basadre, ¿no? Las atenciones en estos horarios, ¿sí? La atención es por orden de llegada, recuerden. Y bueno, si es que hay algún tipo de material de interés o desean buscar ciertos estudios de mercado, ya sea en nuestra biblioteca virtual como en nuestro repositorio, ahí está el correo electrónico de la especialista, por si tienen alguna duda posteriormente, ¿no? Y de igual manera, nosotros estamos tomando este tema del proceso de exportación, que si bien es un tema bastante largo, si surge alguna duda posterior llevada a esta charla, pueden ahí tomar contacto con estos canales de atención. Y bueno, constantemente estamos buscando nuevas maneras de que ustedes puedan comprender y tener mayor información acerca del tema del proceso exportador. Es por ello que se ha elaborado recientemente estos videos del proceso exportador 360. Los invito a que puedan ingresar a nuestro canal en YouTube de PromPerú Oficial
y revisar justamente este proceso exportador. Ahí van a poder encontrarlos ya seleccionados por pasos, ¿no? ¿Cuál es el primer video que ustedes puedan verificar hasta llegar al cuarto paso, ¿no? Acá estoy dejando el enlace, pero de igual manera al término de esta charla, ustedes pueden ingresar a YouTube y revisar ahí el material disponible. Bien, el paso 3 ya está enfocado al perfil del producto, justamente tener en cuenta cuáles son las consideraciones acerca del embalaje, del envase del producto, ¿no? Si que voy a exportar de repente, en este caso, ¿no? Trozos de mango congelado, si mi producto va a estar ya manufacturado, ¿no? Verificamos realizando estudios de mercado que ciertos países ya tienen otro tipo de productos al mango, ¿no? Por ejemplo, el tema del shampoo, tema de jabón de manos, ¿no? Deshidratado, etcétera. En este caso también, por ejemplo, ¿no? Verificamos para el tema del aguaje, ¿no? Que no solamente se podría exportar como un alimento fresco, sino ya a través de un producto manufacturado, como el caso de carteras o sombreros, ¿no? Bien, aquí vamos a poder determinar las medidas o las barreras no arancelarias, ¿no? Es importante saber que ciertos productos están considerados como mercancías restringidas, ¿no? ¿Qué quiere decir con restringidas? Que se requieren autorizaciones o certificaciones para la salida de estos productos en el país, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de alimentos frescos, aquellos que no tienen ningún tipo de proceso industrializado, ¿no? Se requiere justamente ahí el certificado fitosanitario emitido por la entidad de SENASA, ¿no? Este certificado fitosanitario se realiza a través de la BUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, ¿no? BUCE, con el RUC usuario y la clave SOL, ustedes gestionan esta solicitud, ¿no? Otro punto importante justamente también es el embalaje y el empaque de madera, ¿no? Tener en consideración que si nosotros vamos a adquirir algún tipo de paleta, vamos a tener que tener en cuenta que estas paletas tienen que tener, las empresas que otorgan estas paletas tienen que tener la certificación de la NIF 15. ¿Sí? Para el caso de procesados, ya hay la institución. No vendría a ser SENASA, sino vendría a ser DIGESA, por lo mismo que ya los productos han pasado por un proceso industrializado como tal, ¿no? Entonces, la institución también varía. En este caso, el Certificado Sanitario Oficial de Exportación es un documento autorizante para la salida de algún producto procesado como tal. No estamos hablando de harinas, de bebidas, ¿no? Algún producto que tenga algún proceso de aditivos, o preservantes, ¿no? De igual manera, ¿no? El tema de la denominación de origen, si por ejemplo yo quiero exportar pisco, tengo que tener en consideración que mi producto requiere de esta autorización de denominación ante el INDECOPI, ¿no? Otro punto importante también es el tema del etiquetado, ¿no? Básicamente la información que va a ir en la etiqueta, tener en consideración que no, si nosotros queremos exportar a mercados como Estados Unidos, no necesariamente se va a manejar la misma etiqueta si es que quiero empezar por un nuevo mercado, por ejemplo, Europa, ¿no? Las reglamentaciones van a ser totalmente diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Hablando ya de repente de un producto que no es considerado una mercancía restringida, pero sí hay que tener algunas consideraciones para el caso de textiles, ¿no? Por ejemplo, toda prenda de vestir debe cumplir con la normativa de etiquetado correspondiente al país de destino. Por lo general, en una etiqueta vamos a encontrar información acerca del nombre del importador o el exportador, el nombre y el porcentaje de la fibra principal del producto, el país de origen, la talla, las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda, entre otros aspectos que consideren pertinentes o que se consideren acorde al país de destino, ¿no? Por ejemplo, acá hay un modelo de etiquetado para el caso de pueblos de algodón hacia Alemania. No mencionan dónde va a ir la marca, la talla, en este caso, la información acerca de las instrucciones de cuidado y conservación, que es lo que tenemos que tener en consideración también. Recuerden que esta información debe estar en el idioma oficial del país de destino y no debe borrarse fácilmente, ¿no?
Acá se ha elaborado una guía de requisitos para la exportación de confecciones textiles. Entonces, aquí está seccionado por el país de destino para el caso de las prendas textiles como tal. Y bueno, aquí ya llegamos a un punto acerca de las barreras arancelarias, ¿no? Antes de terminar con esta sección, vamos a revisar un poco acerca del tema de SENASA para el caso de alimentos frescos, para mostrarles acerca de este tema, ¿sí? Un momento. Bien, como hace un momento les comenté acerca de los portales de información que tenemos, uno de ellos es SENASA, la consulta de requisitos de SENASA, ¿no? Si caso queremos exportar algún alimento fresco, ¿no? Nosotros, a ver, por ejemplo, queremos exportar lo que es cebolla, ¿no? Que acá justamente está en la sección. Vamos a poder verificar el tipo de producto, la presentación, ¿no? En este caso, cebolla como alimento fresco. Acá nos va a arrojar automáticamente la partida arancelaria, por lo mismo que ya es una partida específica como tal. En comercialización vamos a seleccionar y aquí nos va a mostrar cuáles son los principales destinos de exportación de este producto. Si hay algún país que no figura dentro de este listado, habría que revisar por qué. No es probable que no existan protocolos para la exportación de este producto hacia de repente el destino que nosotros estamos queriendo exportar, ¿no? Únicamente los países que están figurando dentro de este listado es porque se tienen los protocolos establecidos, ¿no? Por ejemplo, queremos exportar hasta Alemania, ¿no? Lo que son cebollas. Le damos a país de origen y le damos clic a mostrar requisito. Y automáticamente nos va a figurar cuáles son las restricciones, qué es lo que tengo que considerar, ¿no? El certificado fitosanitario, ¿no? Que les estaba comentando. Y también, por ejemplo, otro punto importante para el caso de alimentos frescos son los límites máximos de residuos y plaguicidas, ¿no? Básicamente, en este caso no se exija que se cumplan los límites, pero hay algunos productos que sí, ¿no? Por ejemplo, a ver, colocamos uva, seleccionamos ahí, en este caso, la presentación, ¿no? De igual manera, comercialización. Y seleccionamos, por ejemplo, a ver, Polonia. Le damos clic a mostrar requisito. Y aquí, ¿no? De igual manera, revisar, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Otro punto importante también es esta sección, por ejemplo, el país de origen, los departamentos, ¿no? Verificamos que para el caso de las cebollas nos indicó que el país de origen o el departamento era multidepartamental, pero para el caso de esta sección, por ejemplo, para el caso de la uva, únicamente se exige que sean bajo nuestros departamentos, ¿no? El tema de una exportación. Entonces, este es otro punto también a considerar, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene algún producto en mente para hacer la simulación? El producto y país sobre todo, que lo pueda colocar en el chat antes de avanzar. A ver, los leo en el chat, ninguno. A ver, sí. Joel, ropa de algodón orgánico a Suiza. Ya. En este caso, la consulta de requisitos de SENASA es únicamente para alimentos frescos, ¿sí? El tema de la ropa de algodón lo podemos verificar en la guía de requisitos, que voy a mostrarla, ¿sí? De igual manera lo he dejado acá en la presentación. A ver, Paola nos brinda la partida. A ver, vamos a ver.
Paola, ¿tienes algún destino a Estados Unidos, verdad? A ver, vamos a hacer. Para el caso de Paola, seleccionamos el tema del café. Por ejemplo, aquí determinamos. Ella nos mencionó que es café tostado. Es café tostado, ¿verdad, Paola? Ya. Ojo, en este caso, Paola, de igual manera te comento, ¿sí? Para el caso de café tostado en grano, la institución quien te va a emitir alguna autorización vendría a ser Digesa, ¿correcto? Senasa únicamente ve aquellos productos que no han pasado por un proceso industrializado, ¿sí? Es decir, café sin tostar o café en grano verde, por ejemplo. Vamos a poder determinar ahí los requisitos. Pero para el caso de café de Estados Unidos, requieres contar con tu registro sanitario y con tu certificado sanitario oficial de exportación, ¿no? Bueno, seguimos a otro ejemplo. Por ejemplo, Joseph nos dice Kion, a España. A ver, vamos a ver si hay protocolos, ¿sí? Jengibre o Kion en fresco, ¿no? Comercialización. Y en este caso seleccionamos. Sí, lo voy a compartir, ¿sí? Para que ustedes puedan también hacer la simulación. Sí, este es el consulta de requisitos de SENASA, ¿sí? Me indicaste España. Sí figura España como un país destino, por lo mismo que hay protocolos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración para el caso de Kion hacia España? El tema del departamento, ¿no? Aquí únicamente está figurando a Junín como principal región para la salida de este producto. Certificado fitosanitario, certificado de planta de empaque, ¿no? Asegurarse que cuenten justamente que las plantas de empaque cuenten con la autorización sanitaria correspondiente. Y bueno, el país no exige que se cumplan límites máximos de residuos y plaguicidas. De igual manera, toda esta información ustedes la pueden validar también con SENASA, ¿sí? Pasamos a un último producto, ¿sí? Arándanos a Alemania, nos menciona Alan. Colocamos arándanos. Arándanos, ¿sí? Arándano como fruto fresco. Momento. Arándano, fruto fresco, comercialización y el país que nos mencionó es Alemania. A ver. Alan, nos mencionas deshidratados. Sí, aquí únicamente recuerden que va a estar el tema de alimentos frescos, que lo va a regular SENASA, ¿sí? Si estamos hablando que ya el producto ha pasado por un proceso de deshidratación en el cual han intervenido un proceso industrializado, ya no nos va a mostrar dentro de SENASA, porque SENASA ya no estaría, no sería la institución correspondiente, ¿sí? Si no, vendría a ser Digesa, ¿sí? En todo caso, asegurarte que el producto cuente con un registro sanitario, en caso no seas el productor, y en este caso, el certificado sanitario oficial de exportación, ¿sí?
Continuando, bueno, con este producto de arándanos para Alemania, verificamos que acá sí es multidepartamental, ¿no? Que es decir, que el origen del producto puede salir desde cualquier departamento, asegurándose que cuenten con este tipo de certificación de fitosanitario, de planta de empaque o, en este caso, del lugar de producción también. Y aquí sí nos menciona acerca de los límites máximos de residuos y plaguicidas, ¿no? Dentro, a través de un análisis físico-químico, asegurarse que el producto no exceda dentro de estos límites establecidos para el país, ¿sí? Estos límites pueden variar también dependiendo del país al cual yo me quiero dirigir. Por ello es muy importante tener en consideración ello, ¿sí? Bien, vamos a continuar para otra herramienta que también les había mostrado antes de pasar ya al tema de las medidas arancelarias. Es justamente esta sección, ¿no? Vamos a ingresar, por ejemplo, a las herramientas digitales que tenemos a disposición. Les decía que una de ellas vendría a ser los requisitos de acceso a mercados RAN. Aquí vamos a poder mostrar la información. A ver, un momento. Aquí, por ejemplo, nos va a mostrar exactamente si puedo hacer el filtro por sectores o, por ejemplo, nos estábamos hablando hace un momento de prendas textiles, ¿no? Aquí vamos a poder determinar o seleccionar el producto, el país de destino y nos va a mostrar automáticamente los requisitos o las condiciones de acceso. Pueden hacer esta simulación de igual manera para el caso de alimentos o, por ejemplo, algún alimento procesado, por ejemplo, arroz. Seguimos con el ejemplo de la hamaca. Seleccionamos ahí el país y automáticamente en buscar nos va a figurar justamente cuáles son las restricciones para este producto, ¿no? Y para el caso de textiles, por ejemplo, nosotros tenemos ahí esta sección. Para el caso de textiles, tenemos la opción de revisar esta guía de requisitos que les voy a mostrar a continuación. No, esta guía de requisitos para la exportación de confecciones textiles, ¿no? Les he dejado la presentación de igual manera, pero aquí ya está establecido, ¿no? Por ejemplo, por países, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Brasil, Bolivia, Argentina, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son, en este caso, por ejemplo, las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda? Si se requiere algún ensayo previo, por ejemplo, tenemos a las prendas de niños o de bebés que requieren justamente este ensayo de plomo, ¿no? Aplicado a estas prendas para el caso de Estados Unidos, ¿no? Toda esta información, dependiendo del país que nosotros estemos interesados en exportar, nos va a indicar cuál es el requisito de etiquetado correspondiente y cómo debe seguirse, ¿no? Y por ejemplo, también es importante mencionar que existe un simulador de etiquetado dentro de esta opción. Ustedes pueden suscribirse a este simulador y les va a arrojar automáticamente un modelo de etiqueta, ¿sí? Y está esta plataforma que les comentaba acerca del Te Ayudamos, que es una plataforma que recientemente hemos lanzado, ¿no? Donde vamos a poder encontrar estas preguntas frecuentes o información especializada de regulaciones de ciertos productos, ¿no? Está todavía en proceso de poder captar nueva información para esta sección, pero también, por ejemplo, nos va a determinar justamente unos materiales complementarios como manuales de algunos sistemas que ya nosotros hemos determinado y que pueden ustedes descargarlo fácilmente, ¿sí? Les recomiendo que en todo caso se puedan suscribir a esta plataforma. Lo voy a dejar en el chat porque si bien la información va a estar visible, pero por ejemplo para el tema de los manuales sí va a solicitar ahí un tema de suscripción. ¿Sí? Bien, ya vamos a continuar con la presentación.
Ya vimos un poco más acerca de las restricciones como tal. Sí, claro, Joel. Ahí en breve te paso el enlace del simulador, ¿sí? Ahí usted va a poder ingresar al simulador. El simulador, ojo, está para alimentos procesados, en este caso para calzados y para prendas textiles. ¿Sí? Bien, continuamos con la sección de las barreras arancelarias, ¿no? Tenemos conocimiento que nuestro país goza de algunos acuerdos comerciales bilaterales o a través de bloques económicos como la CAM, ¿no? Existen algunos acuerdos ya vigentes y algunos otros por entrar en vigencia y también algunos otros en negociación, ¿no? Entonces, es importante nosotros tener en consideración si mi país destino goza de algún acuerdo comercial, por lo mismo que también el importador puede cogerse alguna preferencia arancelaria, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, ¿no? Existen impuestos a las importaciones, ¿sí? Nosotros conocemos que para un tema de exportación no estamos sujetos a ningún impuesto. Sin embargo, cuando el producto llegue al mercado de destino, va a pasar por un proceso de desaduanaje. Dentro de este proceso de desaduanaje, el producto está sometido al pago de del arancel, que vendría a ser el ad valorem, ¿no? Muchos de los importadores o clientes ya conocen acerca de este impuesto a las importaciones como tal. Es por ello que también tienen conocimiento acerca del certificado de origen, ¿no? Que básicamente es este documento que me va a permitir acogerme, que su cliente se pueda acoger alguna preferencia arancelaria por el mismo acuerdo determinado entre ambos países como tal, ¿no? Existen aranceles específicos ya determinados bajo un porcentaje y existen también justamente aranceles mixtos, ¿no? Que es una combinación entre los porcentajes y la unidad de medida, ¿no? Vamos a revisar, ahí en la imagen de igual manera lo mencionan, ¿no? Por ejemplo, si están, para el caso de los aguacates o las paltas de Estados Unidos, existe una preferencia arancelaria por el acuerdo bilateral que nosotros tenemos con Estados Unidos como tal, ¿no? Pero existen otro tema de autocertificación, ¿no? Previamente, si es que nuestro producto goza de alguna preferencia arancelaria, el importador lo que nos va a solicitar es que nosotros emitamos un certificado de origen, ¿sí? El certificado de origen va a permitir que mi producto se acoja a esta preferencia y también indica el origen del producto como tal, ¿no? Entonces, hay algunos países por los cuales ese tema de certificado de origen no requieren un tema de validación por algún ente privado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos exportar hacia Chile o hacia Alemania, el certificado de origen lo tengo que realizar ante la plataforma de Buse con mi RUC usuario y mi clave SOL, y la entidad certificadora vendría a ser ADEX, la Cámara de Comercio de Lima o la Sociedad Nacional de Industrias. Sin embargo, si es que yo voy a exportar a países como Estados Unidos o Canadá, este certificado de origen es un documento autocertificable que simplemente tengo que descargar un formato de la página de acuerdos comerciales o MINCETUR y adecuarlo a la información de mi envío, ¿no? No es necesario ya el tema de visado ante esta entidad certificadora como tal, ¿no? ¿Cómo voy a poder revisar si mi producto, por ejemplo, requiere pagar de algún arancel en específico, ¿no? Para ello, previamente yo tengo que conocer cuál es la partida arancelaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el caso de Paola, que nos mencionaba acerca del café tostado en grano para Estados Unidos, ¿no? Nos mencionó ahí la partida arancelaria de su producto. Vamos a revisar en este portal de MacMap. Este portal es abierto a público en general, pero de igual manera se puede hacer una suscripción, ¿no? Para hallar acerca de los aranceles, ¿no?
Voy a dejar de igual manera el enlace en el chat y voy a mostrar acá la pantalla para hacer la simulación con el ejemplo que nos había indicado Paola. Sí, un momento. Bien, este es el portal y en la parte central vamos a poder ahí nosotros ubicar exactamente, hacer la simulación, ¿no? Seleccionamos el país exportador, que vendría a ser en este caso Perú, el país de destino, siguiendo el ejemplo de Paola, por ejemplo, Estados Unidos, y aquí colocamos únicamente los seis primeros dígitos de la partida. ¿Por qué? Porque recuerden que los seis primeros dígitos son semejantes a nivel internacional. Sí, ya los últimos cuatro básicamente los impone cada país, ¿no? Y le damos clic a buscar. Esperamos unos minutos que se pueda actualizar la información, ¿no? Y aquí nos menciona, por ejemplo, ¿no? Que existe una preferencia arancelaria del 0%, ¿no? Es decir, que Paola podría sacar lo que es justamente el tema de la autocertificación. Para el caso de Estados Unidos, es descargar un formato, ¿no? Que ella tiene que adecuarlo a su envío. A ver, por ejemplo, vamos a revisar. ¿Alguno tiene alguna otra partida arancelaria que quede de hacer la simulación, por ejemplo? Néstor, a ver, nos menciona. ¿Quién da certificado de origen para la exportación de chompas de alpaca? Néstor, ¿tienes la partida arancelaria de tu producto de repente para hacer la simulación? Néstor nos respondió, no se ha respondido. A ver, vamos a poder determinar alguna posible partida para hacer la simulación. Sí, un momento. A ver, voy a compartir esta pestaña, ¿no? En la cual me va a mostrar a mí, en este caso, cuál es la partida arancelaria para todo lo que son prendas y complementos de vestir de punto. Estas partidas arancelarias, recuerden que están dentro del arancel de aduanas 2022, ¿sí? Y aquí nos va a determinar, por ejemplo, abrigos, ¿no? Si queremos exportar trajes, las partidas, ¿no? Tenemos que de ahí luego determinar si hay una partida específica, ¿no? Por ejemplo, esta sección, ¿no? De vestidos de lana o pelo fino, o si iría mi producto dentro de una materia textil diferente o una partida bolsa a las demás, ¿no? Entonces, al ser un producto textil, justamente hay más determinaciones a verificar. Es por ello que se sugiere siempre validar con la división de clasificación de SUNAT aduanas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a tomar esa sección, ¿no? De vestidos de algodón, por ejemplo, que vendría a ser la 610442, ¿no? Entonces, vamos a regresar al portal de MagMap. Seleccionamos, por ejemplo, otro país, ¿no? Seleccionamos España. Y aquí vamos a colocar los primeros seis dígitos, ¿no? Que era la 610442. Seleccionamos y le damos clic a buscar. Y automáticamente ya me va a figurar los derechos de aduana correspondientes para este producto, ¿no? Por ejemplo, si el empresario A quiere exportar lo que son vestidos de algodón a España, ¿no? Tiene que tener en consideración que este producto está ingresando con un arancel del 12%,
¿no? Aplicado en destino. Sin embargo, debido al acuerdo de promoción, al acuerdo comercial que tenemos con la Unión Europea, el producto puede ingresar con un 0% siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando mi certificado de origen lo realice por medio de la plataforma de BUCE. ¿Sí? Recuerden que el tema de la autocertificación es únicamente para Estados Unidos y para Canadá, Australia y Corea del Sur. ¿Sí? Para cualquier otro país, el trámite es por medio de BUCE. Muchos de los importadores ya conocen acerca de esta información. Es por ello que ustedes tienen que asegurarse justamente ante qué entidad y qué medio ustedes van a solicitar el tema del certificado, ¿sí? Néstor, por ejemplo, nos hacía la pregunta, ¿no? ¿De quién le va a otorgar el certificado de origen? Ahí, Néstor, tenemos que en principio validar cuál es la partida arancelaria de tu producto y validar cuál es tu mercado objetivo, ¿no? Con ello podemos determinar ahí justamente si el producto goza de alguna preferencia arancelaria. ¿Sí? Recuerda que de repente, si son mercados como Estados Unidos o Canadá, únicamente se descarga el formato de la página de MINCETUR, o si es para cualquier otro país y existe alguna preferencia arancelaria, entonces ahí tendrías que hacer, Néstor, el trámite por medio de BUCE, ¿sí? Y ya ahí seleccionas la entidad certificadora correspondiente o de tu interés, ¿no? Que puede ser ADEX, Cámara de Comercio de Lima o la Sociedad Nacional de Industrias, que cualquiera de ellas tres pueden realizar, omitir, validar ese certificado, ¿sí? Bien, continuamos de igual manera para que no nos agarre el tiempo. Entonces, ahí tienen, justamente ahí estoy dejando la fuente de donde ustedes van a poder ahí descargar el formato para esos cuatro países, ¿sí? Y para cualquier otro país, recuerden que es a través de la plataforma de BUCE. Bien, sigamos con el tema de la promoción del producto, ¿no? ¿Cómo puedo difundir yo internacionalmente la oferta de mi producto? Participando justamente en estas ruedas de negocio, misiones comerciales o ferias internacionales que organiza justamente PromPerú, ¿no? En las cuales eventos emblemáticos como el Perú Moda, ¿no? El Perú Service Summit o Industria Perú, justamente ahí ustedes van a poder revisar el calendario de promoción que se encuentra en el portal de Exportemos, ¿sí? Existe otro directorio que también nosotros tenemos, que es el de Perú Marketplace, en donde las empresas pueden ahí subir los productos, ¿no? Es una tienda virtual en la cual también los compradores se suscriben a esta tienda para poder revisar la oferta de los productos que tienen algunas empresas, ¿no? Que previamente han cumplido ciertos requisitos para formar parte de este directorio, ¿sí? Bueno, acá hablamos, ¿no? De esos eventos emblemáticos como Industria Perú, Perú Moda, por ejemplo, Perú Moda se va a llevar ya este mes en la región de Arequipa, ¿no? Y Expo Alimentaria que también se llevó hace poco, ¿no? Existen algunos otros portales como Ferias y el portal ferias.com que ustedes también puedan revisarlo por si estén interesados en participar en algún evento. De repente, no necesariamente de la mano con PromPerú, sino también de forma independiente, ¿no? Un momento, por favor. Bien, continuamos. Y bueno, también es importante, ¿no? Tener un buen posicionamiento web, presencia en redes sociales, tener una página web estructurada, dinámica, donde podamos ver también el tema de los productos que estamos ofertando. Si ustedes tienen un brochure, ¿no? Un catálogo de sus productos, también es importante que ustedes puedan elaborar estos temas para. No solamente de repente para cuando estén participando en alguna feria o una rueda de negocios, ¿no? Cuando se realiza un tema de cotizaciones, es importante que nosotros podamos manejar ese tema de los catálogos para que los clientes puedan observar así la oferta que tiene la empresa, ¿no? Y aquí justamente hablaba, ¿no? De la página web estructurada, dinámica, que nosotros podamos tener, ¿no? El tema también de las fotos.
que se puedan determinar ahí los detalles de los productos que nosotros estamos, de nuestra cartera de productos, ¿no? A través de fotos nítidas, etcétera. Y bien, pasamos al paso 5, que es el contacto comercial, ¿no? Una vez que de repente yo he participado en alguna feria, he establecido ahí el contacto con un potencial comprador, ¿no? Le he dado mi tarjeta, he revisado justamente mi página web, ya hemos entrado en un proceso de envío de muestras, ¿no? Y se ha pactado de repente ya alguna cotización respectiva, ¿no? Es importante que nosotros podamos elaborar nuestro modelo de contrato de compra-venta internacional, ¿no? Dentro de este modelo de contrato vamos a poder definir cuáles son también las obligaciones tanto por el exportador como por el importador, ¿no? Aquí está adjunto un modelo de contrato y compra-venta que ustedes pueden seguirse bajo este modelo o también revisar alguna de las cláusulas que se establece dentro de este contrato y compra-venta, ¿no? Por lo general es el nombre y dirección de las partes, las condiciones de entrega, cómo va a ir a estar embalado el producto, cuáles son los medios de pago, que es el medio de pago establecido dentro de esta cotización respectiva, ¿no? Recomendamos justamente elaborar el contrato de compra-venta internacional porque ha pasado que algunos empresarios han tenido inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, para el tema del pago y no han elaborado un contrato de compra y venta internacional. Entonces, al iniciar un proceso judicial, todas las comunicaciones se dieron a través de WhatsApp o entonces no hay algo que lo respalde, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, es mejor elaborar este contrato donde se puedan definir ahí las responsabilidades de ambas partes. Otro punto importante es conocer los términos de comercio internacional, como son los Incoterms. Dentro de estos Incoterms, justamente vamos a determinar cuál es el lugar y la forma de entrega de las mercancías, dónde se va a transmitir el riesgo para el importador, ¿no? Cuáles son los documentos y trámites que debe realizar tanto el importador como el exportador también. Actualmente son 11 los términos para el Incoterm 2020. Estos se actualizan cada 10 años de igual manera, pero no quiere decir que ustedes estén sujetos a utilizar el Incoterm vigente, que es el del 2020, ¿no? Pueden utilizar el Incoterm del 2010 o el del 2000. Va a depender en este caso ya de ustedes como su cliente, ¿no? Existen Incoterms que son multimodal, que pueden ser para vía terrestre, en este caso, o vía aérea, y existen también otros Incoterms exclusivamente para uso marítimo, ¿no? En este recuadro vamos a poder ahí verificar hasta dónde llega la transmisión de mi riesgo dependiendo del tipo de Incoterm, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a exportar en un Incoterm Export, quiere decir que el vendedor está obligado a dejar la mercancía dentro de su misma fábrica o el almacén que pueda tener, ¿no? Entonces, todos los trámites, como el transporte de carga nacional, el tema de la carga y la estiba, el contratar un transporte de carga internacional, la desestiba, los trámites de aduaneros, tanto de origen como de destino, los va a tener que asumir el comprador o el cliente en el exterior, ¿no? Si por el contrario, nosotros vamos a exportar en un Incoterm DDP, todas las funciones como el despacho nacional que nosotros vayamos a tener al interior, ¿no? Los despachos de trámites aduaneros a nivel local y a nivel destino, vamos a tener que realizarlos nosotros como exportadores, ¿no? Entonces, hay que tener estas consideraciones. Por lo general, los Incoterms más usuales para el caso marítimo, por ejemplo, es el FOB y el CIF, ¿no? En el cual hay los riesgos se transmiten justamente en el caso del FOB, es a bordo del buque, ¿no? Entonces el cliente ahí realiza justamente todos los trámites de despacho aduanero, como tomar el contacto con un operador de carga internacional lo realiza el comprador, ¿no?
Entonces, hay que determinar ahí bien cuál es el Incoterm que nosotros vamos a trabajar en esta negociación o esta próxima exportación. Siguiendo con el paso 5 del contacto comercial, es establecer el medio de pago, ¿no? El establecer el medio de pago va a depender también de ciertas condiciones, ¿no? Del poder de negociación de ambas partes, del grado y tiempo de conocimiento entre el importador o el exportador, o en este caso también va a depender del nivel de confianza, ¿no? Si estamos hablando de un primer embarque, entonces tenemos que verificar ahí cuál sería el medio de pago más usual para nosotros, ¿no? El más recomendable. Bien, este tipo de medio de pago de transferencia bancaria internacional, si bien es un pago sencillo y práctico, ¿no? Es un pago también mucho más riesgoso, no es tan confiable por lo mismo que es una transferencia bancaria, ¿no? ¿Qué pasaría de repente si el importador te paga un 70% y luego ya no te paga el 30% y a su vez no tienes un contrato de compra y venta internacional? Entonces, como exportador no tendrías a quién acudir, ya que no hay un documento que te respalde justamente esa transferencia por lo mismo que es una transferencia simple de persona a persona, ¿no? De repente, ese tipo de medio pago sería más óptimo para aquellos que ya tienen embarques continuos, ¿no? Ya hay un nivel de confianza alto en ambas partes, ¿no? Bien, la cobranza documentaria, justamente, existe la participación tanto del importador como el exportador y sus respectivos bancos, ¿no? Y acá vamos a un supuesto, ¿no? Y se ha dado también en algunos casos que cuando el banco del importador, en este caso del banco en destino, le comunica al importador que ya tiene la mercancía, existen algunos importadores o compradores inescrupulosos en los cuales hacen referencia a que la mercancía ha llegado en condiciones inadecuadas o de repente le piden algún tipo de descuento al exportador por este caso. Entonces ya no desea ya no desea la mercancía y pide que le devuelva los documentos al exportador, ¿no? En este caso, el exportador se quedaría al aire, ¿no? Consignar esta misma mercancía ya enviada a otra persona es un proceso bastante complicado, ¿no? Y hasta abrir un proceso legal tomaría bastante tiempo, ¿no? Si bien este medio de pago limita justamente algunos riesgos, también se presta a estas prácticas inescrupulosas por parte del comprador como tal, ¿no? Y el otro pago, y él es el otro tipo de medio pago que nosotros más recom que recomendamos, por lo cual es mucho más seguro, es la carta de crédito, ¿no? En la carta de crédito es el medio de pago más seguro en el comercio internacional, donde no solamente intervienen los bancos representantes de ambas partes, sino también es donde el banco se hace responsable por el pago de la mercancía, ¿no? Como vimos en el caso anterior, los bancos intervienen, pero como un tema de avisadores, ¿no? En este caso, una carta de crédito, los bancos también intervienen como avisadores, pero también revisan que se cumpla con toda la documentación establecida y todo lo que se impone en un contrato de compra y venta internacional, ¿no? Entonces, estamos viendo mayor responsabilidades también por parte de los bancos en ambos lados, ¿no? Bien, ya vamos a comiendo porque nos está agarrando el tiempo. Paso 6 vendría a ser el trámite en aduanas, ¿no? Existen dos modalidades de exportación, la exportación definitiva y la exportación simplificada. Dentro de la exportación definitiva se da siempre y cuando el valor FOB supere el monto de los 5 mil dólares, ¿sí? En este caso, por mandato ley, sí se interviene el agente de aduanas. El agente de aduanas, a través de un mandato electrónico, va a actuar en su representación de la empresa exportadora ante la misma aduana para hacer todos los trámites respectivos, ¿no? Y en este caso, el agente de aduana va a completar lo que es un formato de declaración aduaneras, ¿no? Para el caso de exportaciones definitivas. O, por ejemplo, si es que voy a hacer una exportación simplificada en ambos. En este caso no intervendría o no sería obligatorio la intervención de un agente aduanero, puede realizarlo el mismo exportador,
¿no? Y aquí va a depender dos situaciones, ¿no? Si queremos hacerlo bajo una exportación mediante exporta fácil o queremos hacer una exportación simplificada como tal, ¿no? Dentro de esta declaración simplificada de exportación, ¿no? Son para montos que no superen el valor de los 5 mil dólares y aquí podemos utilizar justamente estas empresas de carga como couriers o agencias de carga. Y para el caso de exporta fácil, ¿no? Tenemos que completar ahí el documento que vendría a ser la declaración de exporta fácil. De igual manera, para montos que en este caso no superen los 7.500 dólares, ¿no? Y tengan un límite de peso de 30 kilogramos por cada bulto. Puedo exportar varios bultos siempre y cuando en su conjunto no superen el valor de 7.500 dólares y cada bulto no supere los 30 kilogramos como tal. Bueno, este es un procedimiento de exportación, ¿no? En definitiva, por lo general se da una transmisión electrónica de una DUA provisional con datos que posteriormente puedan ser modificados, ¿no? Se hace el transporte interno de la mercancía a una zona primaria o almacén, ¿no? Sea aduanas da la asignación de un canal, que en este caso es un canal rojo o naranja, dependiendo si es una revisión física o una revisión documentaria. Una vez que aduana otorgue la autorización de embarque, se produce la carga y estiba dentro del terminal portuario. Y luego ya, en este caso, el agente de aduanas tiene el plazo de la regularización de este trámite de exportación dentro de los 30 días calendario. Bueno, esos son algunos de los documentos que se tiene, por ejemplo, el formato de factura comercial, ¿no? Exenta al IGB, recuerden, las exportaciones no graban ningún impuesto, una lista de empaque, un packing list. Básicamente es un documento simple donde se consigna información del producto, el número, el peso neto, la descripción también de la mercancía. Documentos también comerciales específicos, dependiendo de la naturaleza del producto. Recapitulando, ¿no? Para el caso de alimentos frescos, estamos viendo que la institución vendría a ser SENASA. Si son alimentos procesados, bebidas, licores, en este caso la institución vendría a ser DIGESA. Si estamos hablando, por ejemplo, también de cosméticos, en este caso tendría a ser DIGEMIT. Si son productos hidrobiológicos, atún en conserva, filetes, ¿no? La institución vendría a ser SANIPES. Permiso de exportación CITES, si hubiera. Si quiero exportar, por ejemplo, madera de cedro, tengo que tener como ese tipo de certificación a través de CITES. Y bueno, el certificado de origen, ¿no? Opcional para algunos países y para otros el trámite es por buce y la entidad certificadora puede ser ADEX, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias o las Cámaras de Comercio Regionales, ¿no? Y algunos otros certificados voluntarios o a solicitud del cliente van a depender ya justamente del mercado de destino, ¿no? Joel. Bueno, ya en un momento vamos a responder la rueda de preguntas y ahí doy pase a la absolución, ¿sí? Esos son unos modelos también de una exportación definitiva, ¿no? Y también cómo vendrían a ser los documentos de una declaración simplificada, como de una declaración de exporta fácil, que en este caso ya es a través de SERPOS. El documento de transporte también es bastante importante, que tiene carácter de título propiedad de la mercancía, dependiendo también del medio que yo voy a elegir para mi envío, ¿no? Si es un envío marítimo, es un bill of lading, si es un envío aéreo, es un airwheel, o en todo caso, si es un documento o un envío de transporte terrestre, una carta aporte, ¿no? O si estamos hablando ya de envíos courier, ¿no? Vendría a ser lo que es mi declaración de exporta fácil, que lo emiten en este caso SERPOS. Bueno, en embarque al exterior ya tenemos que tener en consideración que mi producto tiene que
tener un buen envase y un buen embalaje, ¿no? ¿Cuál va a ser el envase primario, el secundario? Adecuar justamente para que el producto no pueda tener inconvenientes o pueda llegar en mal estado durante el envío, ¿no? Las modalidades de transporte internacional, terrestre, aéreo, marítimo, por lo general los más usuales es el aéreo y el marítimo, ¿no? Y aquí estoy dejando ya por último las herramientas logísticas que nosotros tenemos a disposición. Tenemos el simulador de rutas aéreas y de rutas marítimas por donde nosotros vamos a poder determinar, dependiendo del país, en este caso, cuánto me estaría costando el flete, cuántos serían los días de tránsito, ¿no? Que pueda tener una idea, ¿no? Para determinar ahí justamente una posible exportación, ¿no? Y también manejamos lo que es un directorio logístico. Si de repente mi exportación va a superar el monto de los 5 mil dólares, en todo caso voy a tener que hacer un mandato electrónico a un agente aduanero. En este caso puedo encontrar ahí empresas de operadores logísticos como agencias de aduanas, agencias de carga, ¿no? Que previamente han sido validadas y han cumplido con ciertos requisitos para formar parte de ese directorio. Aquí estoy dejando los enlaces para que luego ustedes puedan ingresar, ¿sí? Y bien, eso ha sido todo por esta oportunidad. Espero que haya sido de interés para ustedes y de igual manera, si tienen alguna consulta, estoy presta a poder responderla. Ahí, Carmen, no sé si hay consultas, me comenta. Sí, muchas gracias, Stephanie, por tu participación y por toda la información que nos has podido brindar en el desarrollo de la última charla del miércoles del exportador para hoy. Por ahora tenemos dos consultas, así que también invitamos a nuestros demás usuarios que están conectados a seguir realizando sus preguntas por el chat. A ver, nos escribe Néstor Pilares. ¿Quién consulta? ¿Quién otorga el certificado de origen para exportación de chompas de alpaca? Ok, Néstor, gracias por la pregunta. El certificado de origen, recuerda que en este caso para Estados Unidos, Canadá o Australia o Corea del Sur es autocertificable, no es necesidad que se haga ningún trámite, únicamente descargamos de la página de acuerdos comerciales o de la página de MINCETUR certificados de origen por autocertificación y vamos a poder encontrar el modelo. Si de repente tu destino de exportación es otro diferente a los que yo he mencionado, entonces el trámite del certificado de origen sí tenemos que hacerlo ante BUCE, ¿no? Y escoger la entidad certificadora, ¿no? ADEX, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias o las cámaras de comercio regionales. La que es de tu preferencia, puedes escogerlo a través de BUCE. ¿Sí? Y para el ingreso BUCE, tener en consideración que tienes que contar con tu RUC, usuario y clave SOL. Así es, muchas gracias Stephanie, ahí está Néstor tu respuesta. Vamos a continuar con la consulta de Joel Medina, quien pregunta, ¿cómo me puedo afiliar al programa Exporta Fácil? Bien, gracias Joel. En este caso, a través de Exportafácil es una modalidad, ¿no? Para hacer envíos por medio de SERPOS, ¿no? Para el caso de Exportafácil, por lo general se hacen envíos de textiles, alimentos procesados en algunos casos y en este caso también de productos ya manufacturados que no requieran de algún tipo de cadena de frío, ¿no? Como el caso de los frescos, ¿no? Únicamente el proceso Exportafácil es que tú puedas completar tu declaración de Exportafácil por medio de la página de SUNAT, ¿no? Con tu RUC, usuario y clave SOL. Una vez que completes la información de tu producto dentro de esta declaración, imprimes cuatro ejemplares y un ejemplar por cada bulto. Una vez que tú ya cumples con este formato de declaración, acudes a una oficina de SERPOS cercana. Acudes con tu mercancía correctamente embalada o envasada, acudes con tu declaración de Exportafácil y los ejemplares correspondientes. Si estamos hablando de mercancías restringidas que requieren algún tipo de autorización, tienes que contar ahí con los certificados correspondientes.
O de lo contrario, ya toda la documentación regular, ¿no? Que es factura comercial, documento packing list o el certificado de origen de corresponder. Y luego acudes a la oficina de SERPOS con estos documentos y ellos se encargan de hacer el envío correspondiente, ¿no? Ya el tema de costos, por ejemplo, a través de la página web de SERPOS, pues tienes ahí un simulador de costos para que puedas cotizar más o menos cuánto te estaría saliendo el envío de tu mercancía por el peso, ¿no? Y si es de tu interés, te podrías acercar ya directamente a una oficina para consultar. Bien, ahí estaba la respuesta para nuestro último, por nuestra última pregunta, Joel. Y bueno, esas serían las consultas para el tema de hoy. Gracias a Stephanie por tu participación. Se agradece también a los usuarios que se contactaron de manera puntual y siguieron la transmisión hasta su final. Recordarles a todos que las presentaciones serán compartidas por su correo electrónico al finalizar la jornada o en los 2 días anteriores. Asimismo, ya hemos compartido la encuesta de satisfacción. Lo tienen ahí en color amarillo. Y no sé, Stephanie, si quisieras brindar algún mensaje final. Bien, nada, muchas gracias a todos por la participación y la interacción que han tenido el chat. Espero que la información que les haya brindado el día de hoy haya sido bastante provechosa para ustedes. Dejarles y recargarles nuevamente nuestros canales de atención al exportador, que tenemos diferentes tipos de medio para poder conseguir información sobre exportaciones. Recuerden que el tema de exportación no es un tema fácil, pero tampoco complejo, ¿no? Pero sí tenemos que seguir por un proceso de capacitación para conocer exactamente cuáles son los términos que intervienen dentro de un proceso de exportación como tal, ¿no? Y seguirnos bajo las regulamentaciones que establecen los mercados de destino, que también son cambiantes, ¿no? Entonces, solamente ello y ante cualquier duda, ahí tienen los datos de contacto también mío para poder absolver alguna de las dudas que puedan tener posterior a esta charla. Muchas gracias a todos.